Hola, hola, mi ayu, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Amigos, día 11 de viaje, nos encontramos. Anoche no grabé ya mucho del camping, como les había dicho. Nos encontramos en el camping La Cordillera, en Epuyén. Así que, nada, les voy a enseñar un poco del camping. Está muy lindo, está muy limpio, está muy ordenado, todo me encantó. Está cerca del río, más no del lago, así que vamos a ir ahorita al río y luego nos vamos al lago Epuyén, del otro lado de donde habíamos estado en estos últimos días. Por acá se va al río. El camping tiene su propia entradita al río. Ahí está, río Epuyén. Vamos por acá. Dice precaución, río Correntoso. ¿Qué pasa por aquí? Uy, ya pasé. En la noche, como no se escucha más que el vientito y el río, se escucha hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Estamos muy, muy cerca. El río está atrás del camping, literal. Vamos a ir al lago, ya desayunamos, tomamos un matecito con galletitas ahí en el río que vieron. Y ahora vamos a ir a recargar agüita mientras les muestro un poco el camping donde nos estamos quedando. Les repito, camping La Cordillera, les voy a dejar igual los datos en la caja de descripción por si quieren venir. Está genial, genial. O sea, miren, esta es la segunda parte, como la parte de atrás donde estamos, y por allá es donde se va el río, tiene una puertita. Que vieron, nosotros estamos en la primera parte y está genial. Pueden venir tanto con la carpa como con el auto o la casa rodante, porque es un auto camping, así que está genial. Les vamos a enseñar ahorita dónde está el quincho, que tienen cocina, pueden usar la cocina. Aparte, cada lugar tiene su fogoncito. Como ven, esto blanco es como un fogoncito donde pueden hacer el fuego, valga la redundancia. Y tienen sus mesitas y sus sillas. Ahora vamos a ir al quincho, que es esto de acá, para que vean la cocina. Ahí está el quincho y al frente están los baños de las mujeres, que baño es para acá y ducha para acá. Allá se lava la vajilla y esa parte es del baño de los hombres. Vamos a ir al quincho para poner agüita. Acá se abre y es esto. Esto es lo que le llaman quincho acá. Un lugar con mesa, silla, chimenea. En este caso tenemos una chimenea y otra que es más que nada para el asado, creo, porque ahí están las parrillas. Y tienes también una cocina. Todo ordenado, me gusta, me gusta. Lavavajilla, tienes para lavar los platos. Te dejan uno que otro condimento, cositas para que puedas usar. Teterita, lo tienen ya conectado a un balón de gas. Y acá la ventana se ve para el otro lado del camping. No, 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 está genial. Ahora voy a poner agua para el mate. Después de haber caminado unos 10 minutos, llegamos a la parte del lago Epuyén. Oh, mira, hay un velero, qué lindo. Wow. Ven, por ahí hay un muelle, hay gente. Qué lindo. Así que hace luz. ¿Está flotando todo? Sí. Qué lindo. Ah. Bichitos, bichitos. Guau. Wow. No, pero tiene que ser más allá. Sí, debe haber un puerto más allá. Y si hay que ir por la calle, tiene que haber una entrada más. Bueno, vamos por otra entrada. Pero qué lindo. Me encanta.
Ya estamos llegando, Capilla San Cayetano. Y ahí es lo que ven, ahí, esto de acá, es la entrada al parque. Porque acá el lago, o sea, toda la parte de la playita, la parte turística, se encuentra en el parque municipal Puerto Bonito. Así que allá vamos. Bueno, tienen alquiler de kayak y todo eso, como en la parte de Puerto Patriada. Tienen la entrada. En Puerto Patriada, como les comenté, cobraban 400 el ingreso con vehículo. Acá dice horario de visita de 9 a 21 y de 9 a 18. De diciembre a abril y de mayo a noviembre. Área de picnic, no pasar colectivos, camiones, motorhome, trailers. Hay una... Ah, mira, hay informe. Ahí está. Bienvenidos al Parque Municipal Puerto Bonito. De la entrada tenemos que caminar de frente. Y vamos a llegar a las playitas, que le llaman como el sendero del desafío, que es caminar hasta las playitas. Después vamos a hacer el de las percas. Y también hay un mirador, así que vamos a dar. Y no están cobrando, lo que sí es que no están cobrando. Por lo menos hoy no he visto que estén cobrando la entrada para autos. Para peatones no, pero normalmente que se cobre para autos, pero ahorita no están cobrando. Así que vamos. Vamos caminando hacia las playitas, pero después del estacionamiento número 1 van a encontrar un mirador. Uy, casi me caigo. Van a encontrar un mirador y con la explicación de lo que estamos viendo, por lo que veo. Vamos para allá. Dice, estamos viendo el cerro Epuyén, el cerro Pilche, el cerro Derrumbe, que es el más plano, Derrumbe. Planicia Chica, que Pilche, está entre el Derrumbe y el cerro Pirque. Claro. Lago Epuyén, Puerto Bonito. Ah, pero si el Puerto Bonito está para la izquierda, este es el cerro Epuyén. Ajá, este es el cerro Epuyén. Cerro Pirque, Planicie Chica, Derrumbe, Puyén. Acá está. Qué lindo. Bueno, ahí está. Destino Bahía El Desafío. Una hora de ida, o sea, debe ser una hora y media de vuelta. Vaya las percas. Empezamos. Vamos. Vamos a tomar el tiempo si lo hacemos en una hora. Menos o más. Son las, fíjate a ver. 2 y 20 empezamos el circuito. Ya. Vamos tranquilo. Vamos. Tranquilo, pero vamos. Vamos a seguir subiendo. Nos paramos 5 minutos nada más en una sombrita de un árbol. Ahí ya tienen un mirador. Pero se supone que más arriba hay otro mirador mejor. Así que vamos. La parte de la caminata del desafío, que se llega a una bahía, una playita. Miren la vista que van a tener. Es impresionante. Se ve hasta el fondo del agua. No sé si logran ver ahí. Se logra ver. El agua es cristalina total. Obviamente las partes que no ven es porque es profundo. Lo que nos dimos cuenta en la parte de Puerto Patriada es que tiene muchas piedritas, como ven ahí. No sé si logran verlo. En la orilla. Y después ya viene arena, arena. Y ya la parte que no se ve es porque es profundo. Más o menos te puedes caminar hasta que te llegue el agua al cuello y después ya te vas hundiendo. Así que nada, vamos a seguir. Pero las vistas son alucinantes. Llegamos a la playita, amigos, a Bahía Desafío, como le llaman a esto. Vamos a almorzar por acá. Miren esta vista impresionante, el agua transparente. Vamos a buscar una sombrita para almorzar y de ahí seguimos a las percas. Me estoy resbalando. Piso y me voy con las piedritas para abajo. No, es impresionante la vista que hay. Hermosa. Ahora nos metemos un poquito. Porque con el solecito que hay, da ganas de un chapuzón acá.
Pero qué linda, unos chicos bañándose. Pero ni nadie más. Hermoso, hermoso, hermoso. Lago de Puyén por parte de Puyén. Se nos está haciendo la bonita costumbre de encontrar lugares hermosos para comer unos sanguchitos. Estamos aquí, hay un tronquito acá. Y es este el spot del almuerzo del día de hoy. Miren lo que es esto. No, es hermoso. Amigos, vaya el desafío. No sé entonces dónde hemos estado. ¿Qué bahía era? Este es Bahía del Desafío. Nosotros estábamos allá donde está la gente. Y en vez de caminar por la orilla, nos metimos. Pero ya qué. Está lo mismo. Ya hemos estado. Creo que es como que toda la parte de Bahía del Desafío. Todo esto donde hemos estado. Ahora tenemos que seguir y llegar a las percas. Así que vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí dice algo. Regrese con sus residuos, por favor. Gente, ya estamos cerca. Había un letrero ya que decía media hora, vaya las percas, cruce el arroyo. Seguimos, seguimos, seguimos. Acá está el arroyo, así nos hace que sacar los zapatos y cruzar. Y supongo que por allá será. Así que ahora vamos por acá. Amigos, llegamos a Bahía Las Percas. Unos 3 kilómetros más después de donde estábamos. Vamos a ver qué tal es después de tanta caminata. Ah, bonito. Epa, que se metieron hasta el fondo, ¿eh? Bonito, bonito, me mojo todo. Calentita el agua. ¿Calentita? ¿Sí o no? Amigos, ya llegamos nuevamente al punto desde Bahía Las Percas. 3 horas de ida decía, sí, más o menos, la verdad que sí. Nosotros nos hemos demorado más que nada en Bahía Desafío porque está muy muy lindo, incluso como 1 hora y media. Y bueno, ahorita este es el paisaje. Ya nos regresamos. No vamos a poder ir a Piedra Pintada porque ya son las 7:30. Nos acabamos de cruzar con 2 guardaparques. Que estaban viendo si ya la gente estaba saliendo y todo. Porque en teoría en informes le dijeron a Lucas que a las 5:30. Del punto donde estemos tendríamos que haber estado regresando. Y nosotros hemos empezado a regresar como a las 6:30, la verdad. Así que bueno, ni modo. Para otra ocasión será. Y si alguno de ustedes fue, pues publique fotos. Igual todas las fotos que he tomado las voy a estar publicando en la cuenta de Instagram del canal, así que pueden ir a visitarlo. Y nosotros ya nos regresamos al camping. El día de hoy terminado, hemos podido conocer buenos senderos, buena parte del parque. Al principio hay playitas, después del estacionamiento tienen entradas para las playitas. Así que nada, nos vamos al camping, vamos a pasar una noche más ahí. El día de mañana estaremos saliendo como el mediodía del camping de acá de Epuyén con dirección a Esquel. Así que, ¿a qué hora llegaremos? No lo sé. Exactamente a dónde vamos a ir, tampoco lo sé. Así que ya les estaré avisando el día de mañana. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Esto ha sido todo por hoy. Ya vamos a llegar y a bañarnos y a cenar y a descansar porque fue muy largo el día. Así que nada, amigos. Hasta el próximo video.